Oli. Bueno, entonces seguimos por acá. Amigos, bienvenidos al canal Soy Chapín. Y el día de hoy andamos así como de turismo. Lejos de casa. Hoy sí, a unas horas de casa. Vean Algo allá. diferente. Allá pueden observar, ve, a dónde andamos. Sí. Ya se, como que se ve. Se Acá ve. andamos buscando el parqueo, entrando, vamos. Pero fíjense que a pesar, bueno, que es un día ya donde la gente está descansando y por eso es que hay bastante. Hay bastante gente, sí. Ajá. Y los domingos sí se ha de llenar aquí. Porque muchas personas descansan los domingos, pero si les enfocara por allá. Ahorita que me baje les voy a enfocar. Mira cómo está en la Solo entrada miren todo. ahí cuántas personas van. Ay, allá está la entrada. Familias, amigos. Aquí se vienen a disfrutar. Es un parque súper grande. Ah, sí. Muy conocido acá en Guatemala. Bueno, son varios. Sí, pero este es Pero uno de los más nosotros turísticos. ahorita vamos a uno en especial. En especial. Ajá, vean, aquí vamos a. Mientras buscamos parqueo, vamos a. Allá nos están indicando, ¿ve? Durante el A tiempo de ver. nosotros no hemos Miren, venido, amigos. ¿verdad? No, por Miren. primera vez venimos con el grupo Xochipín. ¿Cuánta gente? La renovación. Sí. Ah. Y es Ya verdad. era hora. Sí. Sí, ya hacía falta. Cuidado, no está lleno. listo. Pero aquí no dejan entrar comida, y están llevando. Bien, bien. Ah, ya dejan. Yo creo que sí. ¿De qué Bueno, yo no, tiempos? no. Lo único que no te dejan entrar son vidrios y latas. Yo creo que sí te dejan entrar, pero tienes que pagar un Exacto. dinero por entrarlo. No, ya no cobran ese impuesto. Ah, Bueno, como ya tenemos igual no tiempo. cargamos comida. Sí, pues, allá vamos a comprar eso. Aquellas se cargan su hielera, mira. Sí. Sí. Vamos a ver si Aquellas agüita de tiene, ahí. güey. Es que le Oh, sale, le sale. ah, No, no sé. aquellas que están allá, ¿ve? Sí, ellas Ahí, cargan su se ve hielera. por el espejo. Cargan su Como hielera. recuerda que le sale más barato traer así, que si es una Ay, familia grande, allá están que ya está ya, cambiando que ese allá adentro es muchacho. más Ay, no. caro. Nosotros ya compramos nuestro traje de Ah, sí. baño. Ahí Bueno, paramos. descendamos del vehículo, pues, Vamos. chicos. Sí, porque. Ok. Pues ya estamos dentro del Parque Nacional. Ya entramos aquí a este lugar tan bonito. Por primera vez venimos aquí a Xocomil. Miren esa belleza de bambú, muchos. Pero miren ese tobogán, ¿ve? Uluru. ¿Qué A trata la ahí? madre. Carmen, ¿de dónde te vas a tirar? No. ¿Qué lo sientes? Ese es el caracol. Caracol se llama ese. Ok, entonces estamos accediendo. Y ahora la subiste. Morena, ¿a cuál te vas a tirar, Morena? Estoy A pensando. ninguno. Yo en el agua voy a meter. En el agua, Carmen. Sí. A la Carmen hay que ponerla allá donde se le tiran las pelotas. En el cubetazo, en el pozo. Ok, miren, amigos, está chulo el lugar. Yo vine en el 2010. En el 12 2010. años después. 12 años después, Sí, Uluru. una excursión Ajá. ahí en el colegio. Ah, bueno. Yo vine hace como unos 6 años, más o menos, Ajá. pero, o sea, no vine exactamente a pasear, vine a trabajar también porque traje me contrataron para manejar un microbusito. Ah, Entonces bueno. yo traje gente para acá. Sí, Y pues. entré, pero igual no venía preparado Para las piscinas, vos venías de piloto. De piloto, No ¿ah? vine a disfrutar. No vine a disfrutar. Hoy sí venís a Hoy disfrutar, sí. gato. Amigos, pues. Hoy Vamos a. vamos a decir que el gato se estira todo. ¿Y el Hoy Raulín? yo ya tenía 2 años de no venir. De no venir también, Ah, ¿va? pero hoy vamos a hacer que el gato diga sí a todo. Sí, a todo, gato. Oye, que estira Mira. otra vez las patas. Hoy el reto que te voy a Él dijo poner que se iba a es subir a todo. de que Raúl diga sí a todo. No, decir no a todo. A la madre. Ok, miren. Ulurum. Casa. Diciendo que uno de esos me voy dando vuelta, quedo trabada. Amigos, allá están unos ya listos para lanzarse. Miren eso, que ahorita se van a tirar. Ajá. La madre.
esperan su turno, ¿ve? Este es el. Este es el más alto que hay, amigos. Miren nada más. Hay presión. Los últimos dos se quedaron bien atrás. Tercero, ¿verdad? A la madre. Ah, es una chica, es una chica. ¿Otra chica? Dos chicas vienen ahí, ¿va? Qué atrevidas. Qué nivel. ¿Qué tal, amigos? Y ya entramos, ya nos pusimos el traje de baño. Eso. ¿Sabes? Así es como anda. Una calzoneta. Y una camisa de piscina también. Eso. Así es. Y pues miren esta belleza. Bien, está bien. Qué bonito lugar, ¿verdad? Este es como la entrada. Ajá. Es como una representación de la entrada. Sí, pues. Para disfrutar la vista. Y pues, quédese hasta el final del videito que vamos a estar viendo todo lo que hay aquí en Xocomil. Así es, pues. Y bueno. Y buscar a ver en qué nos podemos entretener el día de hoy. Así es, algo diferente a lo que hemos venido haciendo el día de hoy. Sí. ¿Verdad? Porque pues es algo también diferente. También aparte que se nos refresca un poquito la mente, decimos. Ajá. Y le damos un contenido diferente a las personas. Así es. Para que disfruten ellos también. Pues las personas que son como de España, de Estados Unidos, de México, pues pueden conocer un poquito más de cómo son los parques acuáticos. Este es uno de los parques acuáticos más grandes de aquí de Guatemala y muy, muy popular. Así es. Entonces, pues ahí espero que les guste el video, que lo disfruten. Y pues nosotros también vamos a tratar de disfrutar un día a la vez. A la vez, así es. Bueno, están las chicas también. Está Mercy. Hola. Y Carmen también. Y Raulín. Raulín. Bueno, así es como anda Carmen. Es su traje que carga. Carmen, ya se le mira la pancita a la Carmen, va. Un poquito. Ya está creciendo. Y así anda Mercy también. Que se me mira, pero no anda parada. No es de brazo. Es de mucha comida, es de mucha comida. Bueno, entonces es como anda Raulín también. ¿Y a dónde bueno, vamos a ir a meter primero? Ahorita vamos a ver. A mojar, ¿va? O sea, a bañarnos. ¿Dónde te vas? Bueno, pues ahí está Charlie ya bañándose. Está fría, ¿no? Bueno. ¡Qué fría está! Ah. Pero no como la de allá de las fuentes. Ah, no. Sí, pues ahí está. Pero allá la ventaja es que te ibas a meter a algo caliente. Sí. Ajá. Es que aquí uno se quita como el sudor del viaje, ¿va? Sí, pues. Para entrar limpio a las piscinas. Así es. No, pero está fría. Está bien fría. Es de la cara de Raulín ahí. Ahí está. Ya. A ver, de Carmen. No se me ha mojado todo. No, ¿verdad? Es que tiene que mojar todo pues, para que salga el sudor. Sí. La colita. Ahora también Mercy también. No te quieres mojar. Te la tenés que mojar, acuérdate. Sí, uno se va a ir. Ah, el pelo no se quiere mojar. Ahorita yo aquí. No se me mojó la espalda. Es que no le cae. En eso, ¿dónde yo estaba? Ahí está. ¡Ay! ¡Ya! Ya, es que ya. Raúl la puso más potente. Es que la espalda no me llegaba al agua. Ya. Es que... y aprovechando que no hay mucha bulla por acá, ajá, ¿qué les parece el lugar a las chicas? Vamos a ver qué dicen las chicas. Ya está bastante cambiado. Ajá. Bastante diferente, muy, ¿va? Muy cambiado. Sí, hay muchos juegos nuevos y... Bueno, ¿cómo le llaman esos? Atracción peligrosa. Exacto. Bueno, yo del año que vine no me subía a ninguno de esos porque soy mala había. Para las alturas. Mala para las alturas. Y aparte que no habían todo lo que hay ahora. Sí, habían varias, pero no me ha... Bueno, sí me llamó la atención, pero a la vez tengo mucho miedo. La morena es bien atrevida. Ah, pero... ¿Te acuerdas cuando fuimos al viaje? Al viaje. Me quedé una sacada, pero ahorita sabes. No, el tobogán, ¿te acordás? Ah, sí. Sí, se rascó. Y Raulín, ¿qué le parece
Ah, pues yo siento de que hoy vamos a disfrutar y el Alfonso tiene que perder hoy el miedo. Ajá. Mira, pues yo le quería decir al Alfonso de que si no se tiraba un tobogán, que nos tenía que invitar a una pizza de las hot, de las más grandes. Ah, ¡calientita! ¿Te quieren que subir a lo que yo me suba? A donde te vas a subir. Ajá, y si él no está ocupado. No, 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 yo no voy a tirar. No tiene, no está enfermo. Ya llora, mira. Cabal. Yo siento de que Alfonso puede disfrutar el día de hoy. Ya va a llorar el gato. Alguien le da un jugoncito. Sí. No, Raúl, no, Raúl. También se va a después a meter a ese señorón. Ahí al cataplosh. Ah, también. Ajá. Cataplosh. Se aprovechan de mi nobleza. Cabal, y es verdad. En una tabla y uno lo saca la... Entonces, Alfonso, ¿aceptas? No, ¿aceptas no subirte? El dinero lo carga él. Bueno, Alfonso, no es para que gases ni no, porque no, los no son sí aquí hoy. Y los sí son sí también. ¿Para qué se usa el dinero? Ah, vamos a pagar el cataplosh para Alfonso. Cataplosh, ¿eh? Va, al Alfonso vamos a subir al cataplosh. Aquí está arribita, ahí donde está la cancha. Y vamos, le tocamos. Ahí estamos. Qué señorón el Alfonso. Ah. Mero sexy anda bañándose hoy hasta. Ay, ya. Es la única. No, hombre, ya casi la hacía como que. Hacele, hacele, hacele. Ya no, ya medio frío, está muy mal el agua. Ya dicen que ya cuando están grandes cambian ya al parecer, va. Ah, sí, claro. El gato ya cambió bastante. Sí. Así es verdad. Bueno, pues vamos a ir a ver. Vamos.